Buenas noches para todos los televidentes y bienvenidos a una nueva emisión de Arroba Noticias, la unidad en la información. Es momento de conocer los titulares para hoy. Se mantiene el monitoreo constante en sectores donde se presentó mortandad de peces en el municipio de Saravena. Pocos días duró cónsul de Colombia en Venezuela. Fue removido del cargo por doble nacionalidad. Alcalde Luis Emilio Tobar rompió su silencio frente al pronunciamiento asesor de cultura sobre fiestas de Arauca. No puede ser caprichosa las inversiones, que el beneficio empiece por casa. Presupuesto participativo vigente 2012, realizó gobierno departamental con diferentes sectores de la comunidad. En nuestra sección dedicada a la comunidad, usted puede hacer su pregunta. A Noticias le responde. A sesiones extraordinarias fueron convocados para el estudio de tres proyectos, concejales de la capital. Lista carta de línea de crédito, aprobados para entregar beneficiarios. Tramitología demora el proceso, pero está ajustado a la ley. Obras de arte por parte del Ministerio de Cultura se exponen en la capital araucana. Presenta las noticias, Carla Vendible Sierra. Gracias, como siempre, a todos los que nos siguen a través de la señal en Arauca de Global TV, en Saravena a través de la señal de Telesarare y Teleoriente, en Fortuna a través de Fortel TV y en Puerto Rondón. Gracias a todos ustedes, somos el noticiero número uno del departamento de Arauca. Se mantienen los monitoreos constantes en el sector donde se presentó la mortandad de peces en el municipio de Saravena. Mientras tanto, la Defensa Civil entrega recomendaciones para prevenir posibles intoxicaciones. Se mantienen las alarmas y constantes monitoreos en el sector donde un centenar de peces resultaron muertos en la quebrada La Pava, según dio a conocer el presidente de la Defensa Civil junto al municipio de Saravena. Se ha venido trabajando. Algo preocupante es que las comunidades utilizan las cosas, o sea, cuando sucede un caso de estos, empiezan a consumirlos, por decir, hablemos de los peces, empezaron a consumirlos cuando no se debe hacer eso, porque prácticamente aún no, hasta esta altura, no hay un dictamen como tal, y es preocupante. Puede ser tóxico, puede ser que no, pero como seres humanos no debemos de hacer eso. Aunque se logró que la comunidad dejara de consumir los peces muertos, fueron muchos los habitantes que llevaron el producto por costales, por lo que se ha pedido acatar las recomendaciones de los organismos de socorro y entidades de la salud que permanecen en el sector. El tramo de la quebrada era bastante extenso, había un aproximadamiento entre 25 y 27 kilómetros, era totalmente difícil, pero como siempre hemos venido trabajando y es llegarle a la comunidad, incluso como los medios de que estamos en este momento, televisivos, allá contamos con 3 emisoras, 2 canales de televisión, lo primero que hicimos fue informarle a la comunidad y la verdad que fue un éxito porque aparte de todo en la tarde ya la gente ya no los está recolectando. Asimismo, entra una serie de medidas constantes a los habitantes ribereños si se tiene en cuenta que no ha salido del laboratorio de la Unidad Administrativa Especial de Salud los análisis de las muestras recolectadas, tanto de agua como de peces muertos. Y pocos días duró el cónsul de Colombia en Venezuela. Fue removido del cargo por doble nacionalidad según resolución 5778 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por poseer doble nacionalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la resolución 5778 del 2012, con fecha 25 de septiembre, dio apertura al procedimiento de revocatoria del nombramiento del cónsul de Colombia en el Amparo Venezuela del señor Eduardo Simón Cedeño. Según el considerando de la resolución, el señor Eduardo Simón Cedeño, a través del decreto 1516 del 16 de julio del 2012, fue nombrado en el consulado de Colombia en el Amparo Venezuela para que ejerciera las funciones de cónsul en esa oficina consular. Al efectuar la dirección de talento humano en la Cancillería la verificación de la información suministrada por Simón Cedeño, se advirtió que el funcionario designado poseía doble nacionalidad y contaba con 2 registros civiles de nacimiento. El primer registro, 1458 de 1993, expedido por la prefectura del municipio de Guasdualito, estado Apure, asentado el 6 de octubre de 1993.
en el que consta haber nacido en Guadualito el 21 de febrero de 1987, y el segundo registro expedido por la Notaría Cuarta de la ciudad de Cúcuta, Norte y Santander, el 31 de julio del 2012, en el que obra que el señor en mención nació en la ciudad de Cúcuta el 21 de febrero de 1987. Al ser consultado, Cedeño Álvarez, por el tal delito, aseguró que se tiene la doble nacionalidad, pero que está tramitando ante el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela su intención formal de renunciar a dicha nacionalidad venezolana. La resolución del documento resuelve, en su artículo primero, iniciar el procedimiento de revocatoria al nombramiento del señor Eduardo Simón Cedeño Álvarez, efectuado mediante decreto 1516 del 16 de julio del 2012, en el cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores, adscritos al Consulado de Colombia en el Amparo, Venezuela. Asimismo, el contenido de la presente resolución otorga un término de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de la comunicación, para que se pronuncie sobre los hechos relatados en la parte considerativa de esta resolución y de acompañar las pruebas que estime pertinente. La comunicación la firma Mónica Lanzaeta Mutis, viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del despacho de la ministra de Relaciones. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar Bello, rompió su silencio frente al pronunciamiento que realizó el asesor de Cultura sobre las fiestas de Arauca. Él manifestó que no pueden ser caprichosas las inversiones, que el beneficio empiece por casa y no por el orden nacional como se pretendía hacer. Luego de conocerse la decisión del asesor de Cultura, Óscar Salguero, en misiva enviada al alcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar, de no enviar recursos como apoyo para las fiestas de Santa Bárbara de Arauca, el alcalde se pronunció al respecto. Tenemos la seguridad que el señor alcalde es una persona que quiere Arauca y quiere hacer lo mejor también para que Arauca salga adelante. Entonces yo considero que no le podemos jugar al fracaso, ¿no? De manera concertada se pretendía realizar unas fiestas. Hubo cierta disparidad de conceptos, más no ruptura de cobijas, sino disparidad de conceptos de qué tipo de fiesta debería ser en este momento, y pues el alcalde de Arauca, de manera responsable, creyó que invertir una suma muy abultada de recursos y tratar de posicionar una marca a nivel nacional sin haber posicionado la fiesta de Arauca en el nivel local sería supremamente difícil. Es por eso que quisimos arrancar desde aquí, desde Arauca, desde los 100 y pico de mil habitantes que tenemos nosotros, empoderarlos, que participen más de los 5.000 que participan todos los años. Dijo que en ningún momento se rompieron sábanas con la administración departamental, sin embargo el representante de la cultura presentó un organigrama diseñado de lo que serían las festividades sin consultar con la alcaldía, que en últimas sería la responsable de la fiesta de Santa Bárbara de Arauca. Lo que proponía la gobernación de Arauca inicialmente era poder realizar el Reinado Internacional del Joropo, que es costoso, el Festival Internacional del Joropo, que también es, digamos, de lo más costoso que existe entre los eventos. Entonces, y además el señor gobernador le propuso al alcalde que si hubiera necesidad de ayudar a financiar los demás eventos, entonces que él estaría en la disposición. Bueno, nosotros tenemos unos recursos que ascienden al monto de 200 y algo de millones de pesos, de allí tenemos que apoyar a la avenida Ciudad de Arauca, y entonces nos quedaría para los eventos que nosotros vamos a realizar, a saberse, pues el coleo, el Internacional de Joropo, y el reinado tanto araucano como el reinado internacional. Bueno, la verdad, tristemente yo dije que tan pronto me respondieran un oficio que yo mandé, me iba a referir a las fiestas. Nos enteramos más o menos en el mes de agosto, cuando fuimos citados por parte de la Oficina de Cultura. Mire que el contacto directo casi siempre ha sido con Cultura, el gobernador de Arauca ha estado pues en las reuniones que hemos hecho, pero la verdad, el proceso lo lideró siempre Cultura. Y pues la verdad, dentro de las cosas que me preocupó a mí era que si íbamos a hacer y si nos llaman para hacer unas fiestas concertadas, muy triste es que se nos haga una presentación ya con análisis de precios unitarios, con artistas que iban a ser invitados, y obviamente se nos abrió la oportunidad de decir, bueno, pero esto puede cambiar, pero ya después que ya estaba la indisposición, y pues la verdad no consideramos que es así. El mandatario fue enfático en afirmar que está de acuerdo en buscar posicionar una marca de las fiestas de Arauca, pero debe iniciarse por el departamento buscando la participación de todos los araucanos y no desde el orden nacional como lo quiere hacer Cultura Departamental. Quiero aclarar que Luis Emilio Tovar quiere posicionar una fiesta de Arauca, quiere posicionarla como una marca, eso me parece supremamente espectacular,
pero primero tenemos nosotros que posicionarnos aquí, tenemos que arrancar de lo regional hacia lo nacional, y que lo que decía yo, no podemos arrancar acelerando un carro de 0 a 100 cuando nosotros de verdad el carro está absolutamente nuevo. Venimos en un proceso totalmente diferente, no podemos generar una expectativa diferente como quiera que la realidad político-administrativa de Arauca ha cambiado. Entonces debemos ir de manera primero controlada, segundo cuando tenemos 4 años por delante, y tercero cuando tenemos un tope importantísimo en las festividades de Arauca, que son los 50 años, que es allí donde la verdad creo yo que no debemos obrar. Es momento de hacer una pausa comercial, al regresar esto. Presupuesto participativo vigente 2012, realizó gobierno departamental con diferentes sectores de la comunidad. En nuestra sección dedicada a la comunidad, usted puede hacer su pregunta. A Noticias le responde. A sesiones extraordinarias fueron convocados para el estudio de 3 proyectos, concejales de la capital. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Yo sí cuido el medio ambiente, pero como esta es una tierrita criolla, botando ese papelito de chimó, nadie se dará cuenta, cuñado. ¡Ey, ey, señor! Creo que se le cayó algo. Y no es precisamente una moneda, es basura. Y las basuras van a la caneca. Muchos hablan de proteger el medio ambiente, pero realmente lo hacemos, no solo es hablar, sino aplicarlo. Si ves que alguien lo hace, llámale la atención. Así lo pensará dos veces antes de volverlo a hacer. Los recursos naturales son de todos y debemos cuidarlos. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tobar, alcalde. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gov.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios. Una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica. Juez. Con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil. Joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada. No requiere preparación. Siempre está a la temperatura ideal. Facilita la alimentación nocturna. Y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados.
Gracias por continuar con nosotros y recuerde que esta emisión de noticias es transmitida por Canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Presupuesto participativo vigencia 2012 realizó el gobierno departamental con diferentes sectores de la comunidad. Importantes inversiones se prevén a pesar de la reducción en las regalías. La Gobernación de Arauca realizó la elaboración del presupuesto participativo vigencia 2013, con el que se busca plasmar las necesidades de las comunidades enfocadas en las inversiones a realizar el próximo año. Agradecerle a la comunidad que haya acudido a esta convocatoria con el objetivo de poder priorizar los proyectos para la vigencia 2013. Tuvimos la oportunidad de hacer un balance de lo que hemos adelantado. Me lleno de impaciencia porque no vemos que los proyectos avancen, pero este ha sido un año de gestión, ha sido un año donde hemos logrado conseguir unos recursos y estamos adelantando pues los convenios interadministrativos entre la Nación y el departamento para así poder comenzar con las obras en cada uno de los municipios. El mandatario destacó que se ha podido gestionar importantes recursos que se empezarán a invertir en los próximos meses, luego del proceso de aprobación por los miembros del organismo colegiado OCAD departamental, y que se esperó más de 10 meses para su aprobación. Todos los recursos que se están gestionando van enfocados a los 7 municipios del departamento. Aquí no se está quedando en ningún municipio, porque pues usted sabe, las obras que se van a realizar en el tema de vía va a beneficiar a los 7 municipios del departamento, el tema de vivienda va a beneficiar a los 7 municipios del departamento, el tema de la salud, el tema de la educación, todos van enfocados a los diferentes sectores y a los 7 municipios. Pensando para el presupuesto de participativo del 2013. Hombre, yo espero que la comunidad priorice los procesos que están para iniciar en este año. Nada hacemos nosotros con iniciar un proceso este año. Fue enfático en afirmar que se sentirá la reducción de las regalías para el próximo año. Sin embargo, se espera la aprobación del contrato plan con el que se busca realizar inversiones en sectores que se han visto vulnerables. Estamos en este momento, estamos hablando del tema del contrato plan. De los 2 billones que se habla el gobierno departamental, nosotros como gobierno departamental tenemos 700.000 millones de pesos y esperamos que el gobierno nacional nos aporte el doble. En este momento ya hubo la mesa técnica en cada uno de los sectores, en cada uno de los profesionales técnicos, el departamento se desplazó para explicarle al gobierno nacional cuáles eran las proyecciones que teníamos con estos recursos y estamos esperando que el gobierno nacional nos diga cuántos recursos nos va a aprobar. Pero lo que sí podemos estar seguros es que el contrato plan se va a firmar y para que haya un contrato plan, tiene que haber también recursos de la Nación. Lo que no sabemos todavía con certeza es cuánto va a aportar el gobierno nacional. Esperamos que la propuesta que se le hizo al gobierno departamental siga en firme y es 2 por 1. Eso estamos a punto de que se firme. El presidente de la República ya había designado la fecha, más o menos para la tercera o cuarta semana, estará realizando aquí el acuerdo para la prosperidad y uno de los requisitos para realizar el acuerdo para la prosperidad en el departamento de Arauca es que tenga el contrato plan ya para firmar, pero con la salud del señor presidente esperamos que no se prolongue mucho y que dentro de muy pronto ya estemos ya firmando o finiquitando este proceso tan importante para Arauca. En nuestra sección dedicada a la comunidad, usted puede hacer su pregunta y nosotros, @noticias, le buscaremos la respuesta. ¿Qué necesito para retirar mi moto de los patios? Una persona para retirar su motocicleta debe cumplir con el lleno de los requisitos. Según el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito, la motocicleta o el automotor se le entregará al infractor o al dueño siempre y cuando se cumplan con la totalidad de los requisitos y asimismo se le entregará a quien cualquiera de estas 2 personas autorice siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos, es decir, tener la revisión técnico-mecánica, tener el seguro obligatorio para accidentes de tránsito, contar con la documentación legal pertinente, que la persona que vaya a retirar el automotor cuente con una licencia de conducción y que si, asimismo en algunos de los casos haya subsanado la causa que ha dado objeto a la inmovilización de este automotor. ¿Y por qué infracción me la pueden decomisar?
Existen 127 infracciones tipificadas en el Código Nacional de Tránsito y que dan lugar a estas inmovilizaciones. Sin embargo, es pertinente recordar que en Arauca las inmovilizaciones generalmente están asociadas a no contar con el SOAT, a no portar una licencia de conducción, a no tener al día la documentación pertinente, a no tener la revisión técnico-mecánica y de gases, y en un gran número también a adelantar algún tipo de maniobra peligrosa o conducir en estado de embriaguez o alicoramiento. A sesiones extraordinarias fueron convocados los concejales de la capital araucana para realizar el estudio de tres proyectos importantes. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, convocó a sesiones extraordinarias al Consejo para el estudio de tres proyectos. Sí, de verdad que hoy estamos dando inicio a un periodo de sesiones, el cual fuimos convocados por el alcalde por 8 días, en donde ya los proyectos pues se les asignó su ponente respectivo. Fueron 2 proyectos para la comisión primera. Uno de ellos se nombró como ponente al concejal José de los Santos Llance, proyecto que tiene que ver con la vigencia futuras en tiempo. El otro proyecto al concejal Freddy Martínez tiene que ver con la creación de un fondo para la gestión de riesgo y desastre, ambos para la comisión primera. El otro tiene que ver para la comisión segunda, lo que es darle ese incentivo y ese trabajo duro que se ha venido desempeñando el sector comunal, el mérito comunal. Las sesiones, que fueron instaladas a las 9 de la mañana y de acuerdo con el corporado, las relaciones con el alcalde siguen siendo las mejores. Es un trabajo que se viene haciendo en conjunto, en equipo, con todos los secretarios, con el alcalde y con los concejales, y por supuesto ese proyecto del mérito comunal, hago el llamado para que los presidentes de junta, los ediles, vengan aquí al consejo cuando le estemos dando los debates en comisión y en plenaria, para que sean ellos también las personas que participen, porque se les va a dar la participación a ellos también, para que también planteen sus inquietudes al respecto de este proyecto. Las extras se extenderán por 7 días, tiempo por el cual se espera que los concejales den su aprobación a los proyectos presentados. Estamos trabajando todos los concejales unidos y fueron repartidos de una forma muy, muy equitativa, respetando cada una de las comisiones para donde los proyectos llegaron. Entonces, todos los concejales vamos a tener la oportunidad de opinar allí, y el tiempo sí es necesario y suficiente. Es momento de hacer una pausa comercial. Al regresar, espera. Lista carta de línea de crédito. Aprobados para entregar beneficiarios. Tramitología demora el proceso, pero está ajustado a la ley. Obras de arte por parte del Ministerio de Cultura se exponen en la capital araucana. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gob.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios. Una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. La gente no lo sabe, pero hace muchos años que estoy muerto. Ya no habitan en mí especies. Ahora no soy más que un ser en descomposición, el cual murió a causa de tanta contaminación.
Sí, soy yo el Caño Córdoba. Y si no haces nada para ayudarme, solo viviré en el pensamiento de la gente. Todo está en tus manos. Piensa antes de arrojar basura o desechos a caños y esteros. Tus hijos merecen un mejor futuro. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tovar, alcalde. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna, ágil, joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada. No requiere preparación, siempre está a la temperatura ideal, facilita la alimentación nocturna y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Continuamos con más información, pero antes le recordamos a todos nuestros televidentes que para mantenerse informado las 24 horas al día pueden visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Ya están listas las líneas de créditos aprobados para entregar a beneficiarios. La tramitología demora el proceso, pero es ajustado a la ley. Miles de millones se han entregado en lo corrido del año por IDEAR. Ante la demora en la entrega de las cartas de las líneas de crédito aprobados por el IDEAR y que la comunidad viene solicitando se entregue una respuesta, funcionarios del ente dieron a conocer que la demora se debe a la tramitología que debe llenarse conforme a la ley. Bueno, inicialmente se hizo la recepción de solicitudes de crédito del 1 al 15 de agosto. Se hicieron los respectivos análisis de las carpetas, se hizo el estudio a la CIFIN, se hizo un precomité, luego se hace el comité, se presentó a la junta directiva, ya hubo una aprobación ahorita el 11 de septiembre. Enfatizó que ya se firmaron, ahora se espera unos días, mientras jurídica de la entidad de revisa y cartera expide el documento de fecha de entrega de los documentos y la legalización de los pagarés para luego proceder a desembolsar los dineros. Se realizó la junta directiva donde se realizó la aprobación en las diferentes líneas de crédito. En estos momentos el instituto se realizaron las cartas de notificación de aprobación, las cuales fueron firmadas por la gerente del IDEAR, la doctora Miriam Cristiano. En estos momentos se encuentran en el despacho del señor gobernador para ser firmada por él y posteriormente se irán a enviar a cada una de las direcciones que cada uno de los clientes nos entregaron en su solicitud de crédito. Es un gran número de personas que se vienen beneficiando con las diferentes líneas de crédito, por lo que se espera comprensión de las comunidades que han solicitado el beneficio. Como son varias líneas de crédito, se van a elaborar los pagarés, se pasan a la oficina jurídica y la oficina jurídica, en la medida en que los revise, va a hacer llegar a través de la página web del IDEAR la información de cuándo puede acercarse cada uno de los clientes a firmar. Una vez firmado el pagaré, dos o tres días después se hace el desembolso. (Risa)
Obras de arte por parte del Ministerio de Cultura se exponen en la capital araucana. Se espera una masiva asistencia de toda la comunidad, ya que la exposición es gratuita. Un tráiler con 9 obras de arte del Ministerio de Cultura está a disposición de la comunidad araucana en la plazoleta de la administración local. Viene la exposición del 14º Salón Regional de Artistas aquí para Arauca. Vamos a encontrar en el container obras de arte de 16 artistas de la región. César Agudelo, coordinador, destacó la importancia de la muestra, ya que es un trabajo que ha llamado la atención en diferentes regiones del país. Encontramos pinturas, esculturas, dibujos, una videoinstalación, cómic, básicamente es como eso. Hay actividades como visitas guiadas, también tenemos unos ejercicios pedagógicos como para niños y toda la familia, y por la noche proyectamos cine también pues, para la familia en general. La visa es completamente gratis y se espera que sirva de preámbulo para llegar a esta región apartada con otras muestras culturales que suelen apostarse en las principales ciudades de Colombia. Ministerio de Cultura, Fundación Arteria, Corporación Tapioca, que somos nosotros, y pues la alcaldía local nos está apoyando. ¿Hasta cuándo? Vamos hasta el martes en la noche. De esta manera llegamos al final de Arroba Noticias, la unidad en información. Mil gracias por acompañarnos, los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.